Nosotros nos debemos a los artesanos. Este negocio no existiría sin los artesanos. Tenemos más de 80 artesanos a lo largo y ancho del país. Tenemos más de 6.000 referencias, todas hechas a mano por artesanos colombianos. Todos los artículos de nosotros cuentan una historia y lo que queremos lograr a través de ese servicio es que la gente a través de un producto, de un artículo que se lleve un pedacito de Cartagena y de Colombia a su país. Mi nombre es Jorge Moisés. Yo soy diseñador gráfico de profesión. Desde hace 33 años, este negocio familiar viene desarrollando pues, todo el tema de la cultura artesanal en Colombia. Para mí el mar es como el anfitrión de la ciudad. Es el que te da la bienvenida al territorio cuando llegas. La ciudad está repleta, está cubierta de cuerpos de agua. Y el mar, digamos que nos inspira a generar ideas creativas en el sector turismo. Para mí también servicio es entregar información precisa y detallada de los activos culturales e históricos que tiene el destino. Es como mostrar esas tradiciones locales que enriquecen el territorio. Tenemos una barrera de entrada al inglés muy alta. Tenemos que ver cómo hacemos para que todos nuestros operadores turísticos hablen un segundo idioma. La temporada de cruceros es un aumento significativo en las ventas. Para nosotros es un incremento entre un 40 y un 50% de nuestras ventas. Son 600.000 turistas que llegan por temporada de crucero aproximadamente. Entonces, a medida que yo tenga más turistas, puedo generar mucho más empleo en un local como este. Y si eso lo multiplicamos por 24 locales y lo multiplicamos y lo abrimos al sector, pues las tasas de desempleo en la ciudad se van al suelo. Entonces siempre es un reto importante porque siempre estamos en búsqueda de nuevos artesanos, de nuevas cosas, de nuevos artículos de joyería, artículos para el hogar, artículos de uso personal, bisutería, accesorios que puedan enriquecer la cultura artesanal del país y que se la podamos ofrecer a los turistas. A mí me gusta echar cuento, me gusta contar las historias. Cartagena, Bolívar y Colombia tienen muchas historias por contar. Lo que le estamos dando es dándole voz y construyendo esas historias comunitarias para que las comunidades vean en esas rutas y experiencias turísticas una forma de vida honesta, honrada, enriquecedora, que les permita crecimiento y mejorar la calidad de vida.